Son más de 50 viviendas que conforman la comunidad. Predomina el estado favorable de las mismas, las que son atendidas directamente por el Consejo de la Administración del municipio, unido a empresas y entidades que, con el fin de mejorar las que aún están diagnosticadas de regular y mal, ubicará a Hoyo de Padilla como uno de los poblados montañosos que mejor fondo habitacional presente. Yo tengo 54 casas, 54 núcleos, tengo 163 personas en el asentamiento, y las principales problemáticas que tengo aquí es el camino, que no se pudo concluir. Lo adelantaron bastante con la tubería que pusieron ahí en la alcantarilla, que se derrumbó, y queda pendiente las dos lomas. Vaya, hasta aquí está el asentamiento, que está bastante delicado porque tiene problemas. Los carros, algunos suben, otros no, pues el camino está muy malo. La escuela, pendiente de arreglos constructivos, y el consultorio médico por terminar son otros beneficios que recibirá el poblado. Se une a esto lo relacionado con la electricidad, un planteamiento de mandatos anteriores. Tenía un proyecto que era de Sancti Spíritus, que era para montar un parque solar aquí para que nos apoyara con respecto a la electrificación, pero por problemas de financiamiento no se pudo. Actualmente lo que tengo en plan pendiente que me dijeron fue un panel solar por cada habitante, por cada casa. Objeto de la Bienal de Arte en la Montaña para el 2024 y otros proyectos que favorecerán la comunidad son, para años venideros, parte de la estrategia de mejorar los poblados del Turquino. Guillermo Martínez López, NotiSur.